Yeah, but on the people. Durango vienen dos camiones por ustedes. El tiempo que van a estar ustedes aquí es el tiempo que está retrasado el camión aquí, creí que dos o tres horas. Llegan ahí mi unión, se vienen para acá media hora más, que será 6, 7 de la tarde, calculamos. Los suben a los camiones y ya los llevan allá a donde ustedes quieren. ¿Mande? Sí, hoy al ratito, pues. Con esto hoy mismo. Entonces pueden estar aquí, lo podemos ayudar. Yo soy del estado de Durango, ¿va? Sí, ahorita ya voy para mi tierra, va. Todos son de Durango, estado de Durango los que venimos aquí. Nosotros hablamos desde allá, desde donde nos encontrábamos y recibimos el apoyo del ejército, del gobierno, y ahorita pues creo que nos van a traer agua, comida, y estamos recibiendo aquí alojamiento mientras que vienen por nosotros. Nos ofrecieron camiones para traslado y poder trasladar nuestras cosas, y nos ofrecieron un camión para transportarnos nosotras las personas. La seguridad ahí en el área, nosotros como Sinaloa, el municipio del Rosario, la tenemos totalmente asegurada, tenemos permanentemente ahí, estamos nosotros la Policía Estatal Preventiva, estamos coordinados con el Ejército, sube la Guardia Nacional, la Marina también sube, entonces esa área del arrastre ahorita la tenemos segura.